Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana. Mirad, aquí tenemos arroz integral, arroz largo y arroz redondo, los tres. Os voy a enseñar el grano. Este es el arroz integral. Necesitará cocer unos 20 minutos, 30 minutos, porque es mucho más duro que el arroz redondo. Bueno, y este es el arroz largo. Este es el que vamos a utilizar hoy, porque es el que es más ideal para una ensalada. También puede ser el integral, pero a todo el mundo no le gusta. Hoy os voy a hacer una ensalada de atún con arroz. Atún y muchos vegetales. De arroz frío, por supuesto. Eso lo vamos a ver después, porque primero os quiero hablar un poco del arroz. Y os voy a decir los beneficios que aporta el arroz si lo comemos frío o lo mantenemos en una nevera durante 24 horas. El arroz, siempre que lo combinemos bien, no es dañino. Es cierto que comerlo frío aporta un pequeño plus, porque el almidón se compacta haciéndolo menos digerible y comportándose, por tanto, de forma similar a la fibra dietética. Y para los diabéticos, si queréis consumir pasta arroz con menos índice glucémico y por tanto que tenga menos azúcares, tendréis que cocinarlo de la misma manera, pero dejarlo reposar 24 horas en la nevera. Así el índice glucémico se perderá, aportará menos azúcares y no nos engordará. Por supuesto, el arroz, nada más empezar a hacerlo, hay que lavarlo. Da igual que digan, es que este arroz ya viene limpio, ya viene preparado, no. Todo el arroz viene con muchísimo almidón. Lo vais a ver ahora cuando lo vemos. Este arroz es un arroz de buena calidad, caro, pero tú lo lavas y es blanco, es leche, y eso es almidón. Almidón que tendremos que quitarlo. Y lo vamos a lavar, lo vamos a cocinar y lo vamos a dejar enfriar. Una vez frío, vamos a hacer una ensalada de arroz y entonces os diré todo lo que necesitamos para hacerlo. De momento, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar arroz de grano largo, un poco de sal, un poco de aceite y ajo. A mí no me gusta cocer el arroz en agua solamente. Podéis hacerlo, cada uno que haga como quiera. Pero yo sofreiré el arroz un poco con un poco de ajo y un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal y lo dejaremos. Os voy a enseñar cómo lo hago. Vamos a poner un chorretón de aceite y añadimos el ajo. Muy picadito. Vamos a dejar que sofría. Y mientras tanto vamos a lavar nuestro arroz. Vamos a lavar el arroz. Ya se lava el leche. Y tendremos que lavarlo hasta que el agua salga clarito, que ya no venga nada de mí. Enseguida tendrá el agua limpia, pero veis, sigue teniendo el agua blanca, como si fuera leche. Y nosotros buscamos que el agua esté limpia, como esta. Bueno, vamos a poner el arroz para que se sofría un poco. Este arroz largo no se pone el mismo agua que para un arroz redondo. Para este arroz no pondremos una de arroz, dos de agua. Vamos a poner una de arroz y vamos a poner una y media, porque este arroz no necesita tanto agua como el redondo o el integral, que necesita mucho más. Ya sabéis que el integral hay que cocerlo con mucha agua y luego lavarlo. También este arroz mucha gente lo hace entre agua, luego lo lava. Yo creo que tiene muchísimo sabor, mucho más sabor así. Ya lo hemos lavado, ya no necesitamos meterlo debajo del agua. Un poquito de sal. Y este arroz ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar 18 minutos cociendo. No vamos a destaparlo, para que nos quede un arroz suelto y rico. Ah,
yo lo tengo ahora mismo en el 4 y tengo una ventana de 1 al 9, dejando así, ni muy fuerte ni muy suave. Cuando vemos que va terminando el agua, lo vamos a poner al 2 y lo dejamos 10 minutos más. Ahora vamos a bajarlo al 1 y lo vamos a dejar ahí 10 minutos. Ya sabéis, primero 10 minutos. Cuando el arroz se vaya secando, lo apagamos, lo dejamos al 1 lo mínimo posible y lo vamos a dejar ahí otros 10 minutos que repose y que el vapor lo vaya cociendo. Mirad qué arroz suelto. ¿Listéis? Vamos a sacar un poquito para hacer luego nuestra ensalada de arroz. Vamos a ponerlo aquí para que vaya enfriando. Perdonad, pero en este edificio últimamente le ha dado la gente por hacer obra. Yo creo que con esto va a ser suficiente porque mi ensalada va a llevar muchas cosas. Así que vamos a dejarlo que enfríe, le voy a poner un film y lo voy a meter en la nevera. Nos vemos mañana. Ya sacamos el arroz de la nevera y os voy a decir lo que necesitamos para hacer esta fabulosa ensalada de arroz fría. Lo que yo le voy a poner, y esto va a ser así. Tenemos aquí 3 huevos que vamos a cocer. Unos xerrís, maíz y guisantes, zanahoria, tenemos ahí aceitunas, pepinos y atún. Esto lo vamos a condimentar con aceite, sal y vinagre. Vamos a hacerle una buena vinagreta para echárselo todo por encima. Y por supuesto el arroz, que ya lo veis que ahí está frío. Veis que todavía sigue bien suelto y que está perfecto para hacer un arroz. De cualquier manera, para hacer un arroz frito, para hacer en este caso una ensalada, lo que nosotros queramos. Bueno, la mitad de estas cosas están hechas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cocer la zanahoria, los guisantes y los huevos. Bueno, lo vamos a cortar en daditos chiquitinos para que nos quede pues mucho más divertida, ¿no? Porque los granos de arroz son el tamaño que tienen y si ponemos las cosas demasiado grandes, pues queda un poco así, no queda fino. Entonces vamos a partirlas así de bien pequeñitas. A ver, en un poco de agua con sal vamos a poner primero nuestras zanahorias, que tardan un poquito más, aunque no las tendremos que cocer del todo. Las vamos a dejar un poco crujientes y luego echaremos los guisantes para que cuezca todo junto, pero primero la zanahoria y luego el guisante. Bueno, esto con 4 minutos será suficiente. El agua está hirviendo. Y nada más que comience a hervir, lo dejaremos 3-4 minutos y echaremos los guisantes. Estarán otros 2 minutos más, lo sacaremos y lo enfriaremos. Bueno, vamos a ir poniendo nuestras verduras todo en el fondo. Mira, también eché unos ramilletes de brócoli porque, bueno, a nosotros nos gusta la verdura. El maíz. Los tomatitos así en trocitos para que todo nos quede más o menos pues al mismo tamaño, ¿no? Todo lo que vaya dentro de la ensalada. Entonces partiremos también en trocitos pequeños. Bueno, para adentro será suficiente. Un poco de pepino. Aunque este pepino y las aceitunas lo vamos a utilizar más bien para la decoración. Pero bueno, vamos a ponerle un poco también a nuestra ensalada, así picadito. Vamos a picar un huevo, solo uno. Solo vamos a picar uno en lo que es nuestra ensalada.
El resto lo vamos a poner a la decoración y para comerlo pues enterito. Bueno, pues ahora vamos a añadir el atún. Aquí ya le hemos sacado casi todo nuestro aceite. Lo hemos dejado recudir bien y ahora vamos a ir añadiendo nuestro arroz. Lo removemos un poquito y ahora vamos a prepararle su salsa o su condimento. Vamos a poner como 3 cucharadas de aceite. Bueno, 3 de estas mías, veréis, ¿eh? Así. Así. Y vamos a poner una y un poco de vinagre. Vamos a ponerle sal al gusto. Y esto lo vamos a remover. Bien removido. Vamos a probarlo. Bueno, está muy bueno. Pues lo vamos a echar. Bueno, para el que le parezca poco condimento, una vez que cada uno lo sirvamos en nuestro plato, pues cada uno podemos añadirle más aceite, más sal, más vinagre, lo que nosotros queramos, ¿sabéis, no? Incluso también le podéis añadir un poquito de mostaza, si es que os gusta. Bueno, y ya para rematar, lo que le podéis poner es un poco de mayonesa, que queréis que os diga. Bueno, vamos a probarlo. Para mí está estupendo. Bueno, de sabor, no necesita nada. Y ahora, pues vamos a presentarlo. Y presentarlo pues como a vosotros os guste. ¿Qué queréis que os diga? Para mí así estaría perfecto. Mirad qué estupenda ensalada de arroz fría con nuestro arroz preparado y listo para comerlo, que nos engorde menos, que tenga menos azúcares y que nos resulte mucho más agradable para nuestra digestión. Un chorrito del oro líquido y a degustar. Si os gusta y lo hacéis, por favor, me dais un like, os suscribís y comentad. Y nosotros nos vemos. Bye bye.